Lagann se ganó el puesto de mi anime favorito. Es por eso que Simón es la imagen del canal. Sin embargo, soy plenamente consciente de lo que representa Kamina para la Brigada Gurren. Es más, Kamina es el eje central de una ideología que desembocó en la libertad de la raza humana. Es por eso que hoy vamos a hablar del legado de Kamina. En su presentación parece ser un tipo rebelde, incluso un tanto imprudente con sus acciones y hasta absurdo en su forma de pensar, ya que su forma de actuar sin aparente miedo lo hace parecer el típico personaje que todo lo puede. Pero hay algo que nadie podía dudar, el tipo tenía madera de líder. Kamina tenía eso que te hace creer en él. Su carisma era evidente, pero lo más importante era su capacidad de apoyarse a los demás. Esto hacía que todos se sintieran importantes, desafortunadamente para él no había nadie en su pueblo que le diera esa oportunidad de liderar. Pero bueno, la gente suele decir que nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, tenía a su hermano, que quizás no de sangre, pero sí de vida, alguien que lo seguiría hasta el fin de los tiempos. Simón, ese niño aspiraba a ser todo lo que Kamina ya era, un tipo carismático, fuerte, capaz de mantener la calma en momentos cruciales, siempre con una solución ante la adversidad, porque obvio, es el gran Kamina, su hermano mayor. Sin embargo, repito, aparte de Simón, nadie le da ese valor, pero eso habla más del pueblo subterráneo en el que viven que del mismo Kamina. Porque conforme va librando batallas en la superficie, todos se van contagiando de la actitud que él tiene frente a la vida. Podemos decir que su principal y máxima fortaleza es el prójimo. Todos aquellos que lo siguen son su motivo para desempeñar al máximo esa figura. Ese liderazgo que consigue sacar lo mejor de todos. Aunque está igual de abrumado que todos en el peligro de los combates, siendo el líder sabe que tiene que tomar esa fachada para que todos sean capaces de explotar su potencial. Esta es la principal razón para que todos crean en él. Además, entre más unida esté la Brigada Gurren, más imponente y grande se vuelve Kamina ante los problemas. Es por eso que su frase, "No creas en ti, cree en mí, que yo creo en ti", trascendió tanto en todos sus compañeros, pero sobre todo en Simón. Ese niño que no sabía cómo actuar en momentos de peligro y tensión, tomó esa cita y construyó sobre ella, porque a partir de ahí empezaría el legado de Kamina. Ahora, quiero detener aquí porque si bien la frase evoluciona más adelante, este es el punto de partida. Desde mi interpretación, esta cita representa la unión dentro de la Brigada Dai Gurren, y usaré a Simón como eje de la frase. Esta se divide en dos partes, no creas en ti, siendo la primera, y cree en mí que yo creo en ti, la segunda parte, obviamente. No creas en ti lo dice porque sabe que Simón no es capaz de hacer algo confiando en que el resultado será favorable. Piensa que la situación lo desbordará, terminando mal para todos, y lo último que quiere causar es un problema o una tragedia para sus amigos. Por eso Kamina usa estas palabras, para que el chico deje de pensar en esa posibilidad, porque Simón es una persona. Como personas muchas veces solemos cuestionar demasiado nuestra capacidad, haciéndonos inferiores, pero es probable que no tengamos una perspectiva adecuada de nosotros mismos. En realidad, somos mucho más capaces y valiosos de lo que nuestro pensamiento nos dice. Esto le pasaba a Simón. Y ahora vamos con la segunda parte de la frase. Cree en mí que yo creo en ti. Esta parte de la cita es un poco más compleja de desarmar, por lo tanto la vamos a partir otra vez en dos, siendo cree en mí en la primera parte y yo creo en ti en la segunda. Voy a definir primero yo creo en ti, porque me parece más sencillo. Yo creo que es bastante obvio lo que significa. Kamina veía las virtudes de Simón, sabía de lo que era capaz, por ello sabía que Simón se menospreciaba. Asimismo sabía que necesitaba un empujón. Ayudarle a disipar todas las dudas que tenía consigo, porque está claro que nuestros seres queridos o personas que conviven a diario con nosotros serán capaces de ver nuestras virtudes y habilidades incluso mejor que nosotros. Esto para mí significa yo creo en ti. Regresándonos con cree en mí, para mí esto significa dejar todo lo que te abruma en manos de otra persona, porque estás confiando en la perspectiva que la otra persona tiene de ti. Ojo, esto no lo digo para que dejes que los demás te definan, la realidad es que puedes usar lo que dicen los demás a tu favor. Si para los demás eres bueno haciendo algo, en este caso Simón siendo el indicado para pilotar a Lagann, tómalo, toma el reto que representa, porque puede ser que ese empujón que los demás te están dando te lleve a descubrir una nueva faceta que no conoces de ti mismo. Por lo tanto, cree en mí que yo creo en ti, de forma bastante más sintetizada, es aceptar la versión que alguien que te conoce profundamente ve de ti. Esa persona sabe de lo que eres capaz. Confía que podrás sobreponerte a ese reto que tú consideras imposible para tus capacidades. Y ya para cerrar este punto, no creas en ti, cree en mí que yo creo en ti, significa deja de cuestionarte tanto y apóyate en las personas que sabes que siempre estarán para ti, aquellas que te conocen de verdad. Confía en la versión que ellos te dan de tus habilidades, porque es muy probable que sea más fidedigna a lo que en realidad eres. Sigue ese reto y lucha con esas armas. La verdad quedó bastante épico, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Gurren Lagann, creo que es perfectamente normal. Ahora, sigamos. Como todos ya sabemos, y si no lo sabes te vas a comer un spoiler muy grande, Kamina muere en un punto de la historia.
Sin embargo, su figura es aún más importante que cuando estaba vivo. Y esto lo notamos en el ambiente de la Brigada de Gurren después de su muerte. Vemos cómo falta ese pilar, el soporte de todo el equipo. La persona que mantenía el rumbo de todos, el líder al que tanta fe le tenían, ya no está. Justo por eso es que comienza su legado, porque alguien tiene que tomar ese lugar, además de continuar con esa filosofía que Kamina desarrolló en todos y cada uno de los miembros de la brigada. Es aquí donde Simón tiene que tomar el rol de líder, pero eso no fue nada sencillo. Al inicio, quizás por el dolor o por la culpa, se alejó completamente de las enseñanzas de Kamina. Pensaba que la forma correcta de sobrellevar la muerte de su hermano era hacer todo solo, no dejar que los compañeros lo asistan, pues debe cargar con la culpa del fallecimiento del antiguo líder y su hermano mayor Kamina. Sin embargo, este pensamiento y forma de vivir de Simón es opuesta completamente a la ideología de Kamina. Porque un líder debe servir como soporte para todos sus compañeros y no ser el que haga absolutamente todo dentro de un grupo. El líder debe ser un guía para todos, no el actor principal dentro de los acontecimientos. En este punto, con Simón tomando los mandos de la brigada y aceptando su puesto como sucesor de su hermano, es donde nos encontramos la metamorfosis de la frase: "No creas en ti, cree en mí que yo creo en ti", que se transforma en "cree en ti mismo, no creas en el tú que cree en mí ni en el yo que cree en ti, cree en el yo que cree en sí mismo". Esto es un trabalenguas bastante grande, pero se los voy a explicar. Lo voy a volver a desarmar bastante para que podamos entenderlo mejor. Si lo separamos en cuatro partes, nos podemos dar cuenta que la primera y la cuarta son exactamente la misma. Por lo tanto, con definir una basta, quedando así como resultado: "No creas en el tú que cree en mí ni en el yo que cree en ti, cree en el yo que cree en sí mismo". La cita funciona para que Simón se dé cuenta cuál es su labor de ahora en adelante. No necesita llenar los zapatos de nadie. Al haber pasado por el proceso que hablamos con la frase anterior, es un hecho que Simón es capaz de llevar a cabo todo lo que se propone. El tipo tiene las habilidades para llevar los mandos. Por eso, para que esta frase funcione, necesitas el aprendizaje de la anterior. Porque para mí esta frase significa "haz lo que sabes hacer", porque inmediatamente sentencia las opiniones externas. En este punto, el autoconocimiento de Simón es suficiente para poder entender su potencial. Es por eso que tiene que olvidarse tanto de sus dudas como de las versiones que tienen los demás de él, puesto que ya sabe perfectamente quién es y de lo que es capaz. En este momento sucede esta maravillosa escena. Aquí nace Simón el excavador por las enseñanzas de Kamina, el inmortal. A partir de este momento, el legado de Kamina comienza a tomar forma, y lo vemos materializado en la segunda parte de la historia, con esa gran estatua de él en la ciudad principal que lleva su nombre. Todo esto es gracias a su filosofía: seré el líder que alienta a los demás junto a ser el soporte de grupo. Es por esto que la humanidad tuvo una oportunidad para florecer. Pero, cuando todo parece más próspero, la amenaza más grande del multiverso se manifiesta: la energía antiespiral. Aquí vemos a Simón el excavador en todo su esplendor. En algún momento de este viaje multiversal se encuentra con Kamina. Este le dice que se volvió más alto que él, siendo un comentario que, si bien tiene que ver con su estatura, deja ver que también lo superó como líder, pues Simón fue capaz de llevar a la humanidad al siguiente nivel, y sabiendo así que estaba en lo correcto diciéndole que su taladro atravesaría los cielos. En la última batalla contra el antiespiral, hay un diálogo de Simón que habla sobre juntar las esperanzas de los caídos con las de aquellos que están por llegar, y esos sentimientos forman una hélice que utilizará para cavar un agujero que los llevará al futuro. Bueno, pues para mí esta es la cumbre del legado de Kamina, porque esto es todo lo que predicaba. Como líder, su obligación era sacar el máximo potencial de sus compañeros para poder darle un futuro próspero a aquellos que seguirán con el camino. Sin embargo, Kamina sabía que su labor no era trazar ese camino, la misión que debía desempeñar era transmitir ese sentimiento a la persona indicada, en este caso Simón. Es por eso que el legado de Kamina tiene como resultado el taladro que perfora los cielos de Simón. En conclusión, para no ser más repetitivo y redundante de lo que ya fui, Kamina fue ese personaje que todos como espectadores debemos admirar. Esto quedó más claro cuando vemos cómo trasciende su mensaje después de haber muerto. Esa forma de vivir fue lo que le permitió a la humanidad superar todas las adversidades y oponentes que llegaron. Pero nada de eso hubiera pasado si Kamina nunca hubiera sido el primer líder de la Brigada Dai Gurren. Eso es todo por el video de hoy. Ya saben, si les gustó el video les agradecería mucho que le dieran like. Coméntame aquí abajo de qué otra cosa te gustaría que habláramos en el canal. Y ya de paso, si te gusta el contenido, sabes que te puedes suscribir. Yo me despido y los veo en otro video.